A sus escasos 22 años de edad y luego de una magnífica temporada con el Club Pachuca, Jürgen Tam Rascón es un jugador muy agradecido con Dios por haber sido llamado a la selección mexicana para los próximos partidos de fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay, con la posibilidad de que pueda ser tomado en cuenta por Miguel Herrera para las Copas Oro y América. Ahora es la primera prueba, ojalá Dios quiera me pueda ir bien, pueda demostrarle al profe que estoy para estar ahí. Y te digo, muy ilusionado, muy, muy feliz, es un sueño el estar en la lista de convocados, sabiendo que también vienen europeos, que es una lista chica para los que jugamos acá. Y bueno, estar ahí, te digo, me ilusiona mucho y me pone muy contento y muy agradecido con Dios primeramente, con mi directiva que siempre me ha apoyado y obviamente con el profe que me da confianza. Se trata de un habilidoso volante que juega con el número 25. Que se inició a los 17 años en las juveniles del Atlas, para pasar casi de inmediato a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, equipo con el que debutó en primera división y con el que también descendió, que también fue visualizado por el Manchester United y que hizo suspirar al Chelsea, para finalmente ser adquirido por los Tuzos. ¿Pero qué tiene de particular este jovencito nacido en Tuxpan, Veracruz, de padre alemán y madre mexicana? Su habilidad para jugar fútbol, su larga zancada, sus tremendos driblings, la peligrosidad de sus centros, la colocación de sus disparos, sí, sin duda, pues son cualidades que lo tienen ya marcado como una verdadera joya del fútbol mexicano. Pero Jürgen también es un joven de firmes principios y valores, alguien que no se marea con el éxito y la fama, un chico que además de jugar al fútbol estudia administración en línea y que valora la educación que le han brindado sus padres. Pero ante todo, es un ser que con humildad le agradece constantemente a Dios por todas esas bendiciones recibidas. Bueno, yo creo, bueno, los valores que me han inculcado mis padres, y lo más importante que yo siempre he pensado es tener siempre a Dios contigo, la verdad, estar siempre cerca de Él, siempre pues a su lado, yo creo que es lo más importante, ¿no? La humildad es la base del éxito. Si tú eres una persona humilde, centrada, correcta, yo creo que Dios siempre te va a bendecir. Y bueno, yo siempre he estado muy, muy allegado a Dios y yo creo que ese ha sido mi sustento para no perderme pues, en alcohol, en mujeres, en fiesta. Para yoinfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo.